Las severas condiciones invernales presentes en gran parte del país azotan a Iowa, donde las temperaturas rondarán los menos 20 grados Fahrenheit. Esto ocurre en un día importante en la contienda electoral del país, cuando se lleva a cabo el caucus o la asamblea electoral. Nos enlazamos hasta Des Moines, Iowa, donde se esperan unos comicios históricos, tanto por el frío, pero también lo que va a ocurrir. Nos enlazamos con nuestra corresponsal, Cristina Londoño, quien se encuentra en el lugar. Cristina, ¿cómo luce el panorama? Bastante frío, pero los votantes pues tienen una importante decisión el día de hoy. Octavio, frío no es la palabra, es gélido, congelante, temperaturas que con el viento sobrepasan los menos 30 grados bajo cero, y este frío se ha convertido en uno de los rivales más formidables para todos los candidatos. Para Donald Trump, incluso dijo anoche en chiste, le dijo a su gente que si se sentían enfermos como un perro, que fueran a votar, y que si se morían habría valido la pena. Las autoridades le están pidiendo a la gente que no salga si no tiene que salir. Los colegios, las iglesias, los trabajos son virtuales. Los remolques en las carreteras no están funcionando. Si los carros se salen de las vías, pues no van por el auto, rescatan a la gente, pero no están sacando el auto. Pero los candidatos le están diciendo a la gente que salgan a votar. Esto va a ser una contienda de márgenes. Donald Trump le está apostando a ganar por un margen inmenso para ser el candidato inevitable del Partido Republicano. Y Nikki Haley y Ron DeSantis se están jugando la supervivencia, el segundo puesto. Quieren ganarle el uno al otro por un margen considerable. DeSantis le ha apostado el todo por el todo a Iowa, es el más conservador, y este estado hemos visto en el pasado pues que da sorpresas. Entonces estamos a la espera, estamos viendo a ver cuál va a ser el papel de este factor frío, porque lo que quiere decir que los votantes más entusiastas son los que van a salir esta noche. Los caucus son después de las 7 de la noche, que es cuando el frío va a estar aún peor. Entonces estamos pendientes de lo que vaya a pasar aquí.